Una mujer muere luego de ser atropellada por un camión de transporte público cuando cayó de su bicicleta. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. Sobre el camino La Piedrera, en la colonia Lomas de San Agustín, una mujer que circulaba en su bicicleta arriba de la banqueta perdió el control y fue a dar hasta la calle, por donde en ese momento pasaba un camión de transporte público de la ruta 175D, por lo que no pudo frenar y pasó por encima de la hoy occisa, dejando un charco de sangre en el lugar. Testigos refieren que el conductor de la ruta bajó del camión y estuvo varios minutos en el lugar preocupado por la situación, pero luego de no poder hacer nada, decidió darse la huida. Hasta el momento se desconoce la edad de la señora, sin embargo, familiares llegaron al lugar para reconocer el cuerpo y lamentarse por la pérdida de su ser querido. En el lugar se hicieron presentes elementos de Policía Vial, Comisaría de Tlajomulco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes trasladaron el cuerpo a la morgue metropolitana e hicieron sus debidos peritajes. Es el segundo accidente fatal donde se había involucrado una unidad de transporte público en lo que va del año, y cabe mencionar que personal de la concesión responsables de la ruta llegaron al lugar y con abogados les dindarán responsabilidades. Reportando desde las calles de la ciudad, Mario Vaca. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano.